así que voy a poner el ejemplo. Porque el Robert dice que yo soy efectista con este ejemplo. Ustedes saben que Neruda tiene un poema maravilloso, un verso maravilloso que dice: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Si uno eso lo aplica a la educación pública, es lo más exacto. O sea, es tan fácil perder la educación pública, compañeros. Es tan fácil. Si con dos, tres políticas no nos damos ni cuenta y la estamos perdiendo. Y es tan difícil recuperarla. En Chile acabamos de dictar, gracias a esa acumulación de fuerza de los pingüinos del 2004, de las luchas de la CUT, porque cuidado, alguien lo dijo aquí, no somos suficientes solos, necesitamos alianza. Fíjense que el 2014 los muchachos llevaban 7 meses tomados todos los liceos y todas las universidades del país y el gobierno de Piñera no los recibía. Y el Ministerio de Educación no los recibía. Entonces, la CUT decidió hacer un paro nacional de 2 días en solidaridad y en defensa de la educación pública. Al día siguiente los recibieron. Porque otro cuento es cuando entra la clase obrera a cantar en esto y cuando asume conciencia de la significación que tiene defender la educación pública. O sea, por eso que es muy importante la CTA y las centrales sindicales que discutan esto, que se inmiscuyan en esto. Entonces, vuelvo a insistir, necesitamos alianzas y alianzas muy amplias para conseguir estos cambios. Pero cuando conseguimos esas correlaciones, nos encontramos con qué cosa. En Chile, producto del debate de la ley que se llamó de inclusión, ¿qué tiene esta ley? Esta ley puede parecer ridículo para usted y para el mundo, ¿eh? Pero esta ley prohíbe el lucro en educación. O sea, yo creo que es el único país del mundo que tiene una ley que dice que prohíbe el lucro en educación con fondos públicos. Porque en todo el mundo es de sentido común que eso no debe ocurrir. Pero a eso llegamos en Chile. Esa ley dice que no se debe ni se puede seleccionar a los estudiantes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el mercado? Bueno, tiene mucho que ver con el mercado. Porque no es que la escuela pública sea la buena o mejor que la escuela privada sea mejor que la escuela pública. Los buenos son los estudiantes. Porque los seleccionan. Entonces, a la hora de poner el timbre de Estado de la prueba estandarizada, por cierto que les va mejor, pues. Si están seleccionados los muchachos. Entonces, no es que la escuela o los docentes sean los buenos. Es la selección de estudiantes. ¿Qué significó eso? Y lo voy a decir en palabras de la OECD, que no tiene nada que ver con nosotros. Año 2004 fue a evaluar el sistema educativo chileno y dijo textual, Chile ha construido intencionadamente el sistema educativo más segmentado del mundo. Segmentado es el eufemismo que usa la OECD para no decir clasista. El país más clasista del mundo en la educación. Eso es lo que construyó el neoliberalismo en Chile. ¿Se dan cuenta que eso es consistente con la idea de destrucción de la educación pública como elemento de desarrollo de la conciencia y de las potencialidades humanas dentro del país? Entonces, enfrentando eso ahora, por eso que en la ley tenía que ir esto de que no se seleccionara a los estudiantes, que se prohibiera con fondos públicos. Y en tercer lugar, que la familia no pagara un peso. Esa es la ley de inclusión. Esa ley se promulgó. Eso es conquista del 2006, eso es conquista del 2014, eso es conquista de la lucha. La otra cara de la moneda, mientras discutíamos esto, compañeros, mientras discutíamos esto, salieron padres a la calle a marchar en todas las ciudades de Chile. Poquitos, no importa, pero salieron.
a exigir la libertad de pagar por la educación de sus hijos. Y ustedes se ríen, pero el sentido común vulgar de que lo privado es mejor que lo público está presente en todo el continente. Entonces, esos padres vieron como un peligro para la educación de sus hijos que tuvieran que ir a una escuela pública. Entonces, esas son las dificultades materiales a las que te lleva perder tan rápidamente, volviendo a Neruda, este amor que es la educación pública. Otro ejemplo. Advierto inmediatamente otra dificultad. Esta ley que yo acabo de mencionar, que es maravillosa, tiene 7 años de gradualidad. No es de la noche a la mañana. ¿Saben por qué? Porque si nosotros la hacemos de la noche a la mañana, como destruyeron la escuela pública, no tenemos escuela pública donde contener la matrícula. Entonces tiene que ser gradual. No puede ser inmediata. Y ese fue uno de los grandes debates que incluso tuvimos con el movimiento estudiantil, porque el movimiento estudiantil quería que fuera inmediata, pero en verdad no podía ser inmediata. Materialmente no podíamos hacerlo. Bueno, pero otro compromiso que se estableció en el plan de reforma educativa en Chile fue la gratuidad universitaria. En la Argentina estudian 30.000 chilenos gratis, porque no pueden estudiar en Chile. Es terrible no poder estudiar en tu país, con todo lo bien que ustedes los tratan, pero esos muchachos debieran estudiar en Chile. Y sin embargo están en un número de 30.000 estudiando en la Argentina. Entonces, la gratuidad de la educación superior en Chile era un gran tema, una gran reivindicación. Se fue al Parlamento el proyecto de ley. Lo ganamos en la votación. ¿Qué hizo la derecha? Tomó el proyecto de ley y se lo llevó al Tribunal Constitucional. Aquí ya empezamos con el partido judicial, que no es lo mismo todavía, afortunadamente, que en Brasil, pero en Chile opera. El Tribunal Constitucional, creado por la Constitución de Pinochet, que todavía no modificamos. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Esta es una ley discriminatoria. Sí, porque también estudian pobres en las universidades privadas. Entonces el Estado tiene que pagarle a las universidades privadas donde estudian pobres, para que estudien gratis. ¿Se dan cuenta? Yo hubo que retirar la ley y buscar una faramaña que permitiera que 148.000 muchachos comenzaran en marzo del año pasado a tener la gratuidad, pero hubo que darle gratuidad, porcentaje de gratuidad a los privados, porque de nuevo, el principio del modelo, igualdad de trato, pues, no puede haber discriminación, si esto es igual que los tratados de libre comercio, usted me trata igual mis productos que los del socio. Otro ejemplo de lo difícil que es desarmar estas cosas, por eso que hay que pelear las hasta el último. En Chile, yo siempre contaba en los encuentros, teníamos un código laboral, que es el mismo código de la dictadura, que ahora hace un mes lo modificamos, otra conquista. Decía que tú tenías derecho a huelga, pero el Estado tenía derecho a reemplazarte. Ridículo. Creo, algún compañero estudioso sostuvo que solo hay un precedente en una constitución que habría hecho Mussolini alguna vez de algo parecido. Por eso, la debilidad del movimiento sindical chileno, con todo lo fuerte que somos. Por eso que cuando dicen, no, pero los sindicatos, a ver, veamos el contexto, compañero, en qué condiciones estamos luchando. O sea, tenemos... ¿Ustedes se imaginan tener sindicatos en un país en donde negocia el 0,8% de los trabajadores en negociación colectiva?
¿Para qué tenemos sindicato? ¿Para qué me voy a meter al sindicato? O sea, son heroicos los que se meten al sindicato. Y tenemos un 13% de sindicalización, que no es bajo para esas condiciones. Y por eso que la CUT es fuerte e influye. Bueno, acabamos de modificar eso. Pero esa misma ley decía que el sindicato es el titular de la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque el código de la dictadura decía de que, además de que te podían reemplazar, el patrón podía negociar contigo o podía formar grupos negociadores dentro de la empresa y negociar con grupos negociadores. O sea, tú no eras el titular de la negociación. Se ganó, se aprobó esa ley. De nuevo, fuimos al Tribunal Constitucional y ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Esto es discriminatorio. Esto es un monopolio sindical. Y por lo tanto debe salir de la ley. Y la perdimos. Y hoy día se está discutiendo el generar otras condiciones para estos cambios. Bueno, y por último, yo les decía que la evaluación docente, que fue una construcción conjunta del gobierno de la época en el 2001 con el Colegio de Profesores, una evaluación que se hace con pares, no existen las pruebas, son instrumentos de evidencia de tu trabajo, tiene una serie de características, se hizo sin carrera y eso fue un error garrafal.